Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Hemos regresado después de estos anuncios y ahora sí que aquí tenemos al buen Jos Daniels, y se retiró el Flama Negra y vamos a continuar. Ya, ay, perdón, Alberto. Vamos a continuar con este programa de Barra Libre. En esta ocasión, en esta sección, hacemos un poco de preguntas un poco más fuertes, ¿vale? Ay, también tú, ¿eh? ¡Ah, caray! Vamos a iniciar, no sé, ¿tú qué quieres comentar? No, pues tú empiezas, yo no sé. A ver, yo sé que, bueno, tanto hay luchadores que ya tienen tiempo, nos comentaba, ya 10 años, wow, la verdad, se me hace impresionante, y también jóvenes. Pero, ¿cuál ha sido su momento más difícil de la lucha libre en el cual ustedes han pensado tirar la toalla? Híjole. Pues te digo, en sí, es más bien cuando me animé a regresar a los entrenamientos. Así fue algo muy difícil, tanto mental como físicamente, sobre todo mental. Porque estaba así con la idea de que no, es que si ya no lo logro, es que si ya no sé hacer las cosas, es que si me hago güey en una lucha, o sea, son muchas cosas, la mente es el mayor enemigo de uno. Y yo creo que fue el momento más difícil hasta ahorita, el decidir voy a regresar a entrenar y ahora sí voy a debutar. Ha sido lo más difícil. ¿Y hace cuánto tiempo sucedió eso? Eso te estoy hablando porque dejé de entrenar en el 2017, porque comencé entrenando desde el 2014 al 17. El 17 me retiro por lo de mi cirugía y regreso hasta el verano del 2019. Sí fue un tiempo, por eso me la pensaba muchísimo, o sea, fueron noches en las cuales yo me agarraba llorando, pensando, o sea, fue muy muy difícil, pero gracias a Dios fue así como quien dice, me amarré de los huevos y decidí regresar y no me arrepiento de nada. Y digo, ante todo esto, ¿quién fue la persona que te apoyó al momento de tomar esta decisión de poder volver? Mira, eso se da porque yo agarré ese tiempo, me la agarré de que nomás quería trabajar, ir a la escuela, pero cuando trabajaba el dinero lo quería gastar pues en fiesta. Y era de fiesta, día tras día. Y me acuerdo de que precisamente fueron mis excompañeros de la secundaria que me decían, fulano, o sea, me dijeron por el nombre original, me dijeron, Anubis, tú no eras así. O sea, no, este es el Anubis que conocíamos, y está bien de que te guste ir de fiesta, pero ya bájale. No, y me acuerdo que una vez me dijeron, ¿sabes qué? Siento que lo que te hace falta es regresar a entrenar. Te lo juro que me enojé tanto en ese momento, les dije hasta de lo que se iban a morir, pero a partir de ahí fue cuando otra vez empecé a pensar, dije, creo que tengo que regresar. Pero fue 2 semanas en las cuales la cabeza la traía hecha bola. Y fue por ellos, ellos me motivaron a regresar. Y con el apoyo que he tenido de mi familia y de ellos, híjole, me siento muchísimo mejor que nunca, tanto física como mentalmente. Eso está muy bien. Platícame de ti, ¿qué es lo, bueno, la misma pregunta, ¿cómo ha sido el momento más difícil en el cual pensaste tirar la toalla hacia la lucha libre? Yo, eso pasó cuando me caí, y me entrenaba todo lastimado, me lastimé el coxis, pero, la verdad fue muy difícil entrenar así porque nomás estaba pensando si me iba a lastimar o no, me dolía tan feo, no podía ni caminar. ¿El coxis? Perdón por la ignorancia, ¿qué parte es de la cadera, no? Acá, acá atrás. Ah, sí, ya, ya. Una caída que tuve, en la calle. Iba a entrenar así, la verdad cuando acababa de entrenar se enfriaba. Y no, duele bien, bien feo, no podía ni bajar las escaleras. Y la verdad dije, yo creo que ya mañana no vengo, la verdad no. No, y me tomé yo creo que me tomé un año. Y decidí regresar. Me recomendaron la Arena Olimpia y ya, se me quitó el dolor de un de repente. Y le doy gracias a Dios por eso, la verdad. La misma pregunta. Dale. ¿Tuviste algo en tu vida que dije, sabes qué, me retiro? Fíjate que, bueno, en mi caso al principio, pues todavía a mí me tocó lo que eran los famosos bautizos. Que era que cuando...
cuando ibas a debutar había 20, 30 luchadores y todos te agarraban a raquetazos. Pobre Máscara Venenosa, saludos. Sí. Ah, pues pues a mí me tocó en ese tiempo, ahora sí, pues perdón por la palabra, pero me tocaron unas verdaderas chingas en mis primeras luchas. Y yo decía, no, yo, pues la neta me gusta esto, pero no quiero tanto, exacto, no quiero tanto golpe. Entonces, a mí me decían mis maestros Francisco Gaitán Flash y Exterminador, me decían, mijo, si usted, quiere seguir en este deporte, le tiene que echar ganas, porque siempre va a haber uno que va a ser más canijo que usted, y si usted quiere estar al nivel de ellos, también tiene que ser canijo. Entonces, pues, eso lo tomé muy, muy en serio ya, y ahora sí, pues, como dicen, vienen. Ahora sí, hay que saber en este deporte cómo se maneja, porque hay luchadores que se suben y pues les das un golpe y ya se enojaron. Oye, pues qué onda, pues eres luchador, ¿no? Pues lógico, o sea, para eso estás aquí. Exacto, si no, pues tráete tus Barbies y aquí juegas, ¿verdad? Pero pues si estás en este deporte, ahora sí, como van, vienen, ¿verdad? Pero pues en mi tiempo fue al principio, y ya después, cuando igual que me lastimé la rodilla, duré como un año, dos años, subí de peso, ya no podía, y pues yo sí decía en mi casa, ¿saben qué? Yo ya no estoy para esto, yo ya no voy a luchar y así, pero no, hasta eso me fue dando más motivación todo, y pues aquí sigo. Oye, por parte de la lucha libre, yo llevo un entrenamiento, ¿no? Creo que todos llevan un entrenamiento, y me imagino que cuando empezaron, muy pesado, ¿no? Me imagino la primera semana, hubo un momento en su vida de la lucha libre que dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy a entrenar, las lagartijas, la verdad, no las puedo, ¿no? Que las cuerdas, ¿no? Que esto, ¿hubo algo que les molestara? Tranquilo. Es que me emocioné. Pues fíjate que como tal en los entrenamientos, así de que decía, ya no voy a ir a entrenar nunca. Gracias a Dios y hasta la fecha nunca. Más bien lo hacía cuando faltaba, era por la escuela. Porque mis papás son de esas personas de que si hay título universitario, hay lucha. Si no, ni, ay, perdón, si no, ni pienses en que vas a entrenar, ni pienses en que vas a ir a luchar, ni nada. Y pues mis papás siempre me han exigido demasiado, y les agradezco a ellos mucho por la preparación que he tenido. Es por eso, o sea, si no entrenaba, era simplemente porque mi mamá me encerraba y me decía, no, ¿sabes qué? La tarea primero, la escuela primero, y terminando esto, ya le haces caso a la lucha todo el tiempo que quieras. Pero así, por lo que yo diga que estoy cansado o algo, nunca. Al contrario, si por mí fuera, todos los días entrenaría. Exactamente. ¿Algo que le decimos, no? No, la verdad no, yo creo que eso de dejar de entrenar y hacer de ejercicio, no, yo creo que esto se trata de disciplina. No bajarle, al contrario, hay que subirle, no dejarse nomás, no dejar que nos gane la huevonada nomás. Sí, no, se pesa. Yo sí me sentía. Pues algo que me haya incomodado, la verdad, de entrenamiento, nada, absolutamente nada. Hay que saber cómo caer, cómo cuerdear, cómo pegar, cómo rodar, cómo recibir los vuelos, o sea, todo eso, o sea, hay que ir viendo, escuchando y practicando. Son los tres pasos que debes de hacer para la lucha libre. Lo que sí incomoda, pues son los compañeros. Ya sabes, donde quiera hay egos. Depende. Sí, exacto. Hay, bueno, en mi caso yo me he topado con luchadores que llevan un mes, dos meses y no saludan a nadie. O sea, se creen estrellas, ya ni como lo decía el señor Manflower, la Lebrige, el Mosco X-Fly, todos esos llegan y buenas tardes, saludando a cada uno, pero llegan mocosos de un mes, dos meses, y llegan y bien sangrones, o sea, no te saludan, o sea, eso es lo que incomoda, nada más, pero de los entrenamientos de ahí a más, nada. Oye, a lo largo de su carrera han tenido como, bueno, yo sé que tienen sus seguidores, la fanaticada, pero han tenido como problemas con los fanáticos, no sé, como,
un fanático en el cual ya se volvió un tema pesado, pesado, como, como un acosador o una acosadora. ¿Han tenido problemas de ese estilo? Sí, por ejemplo, no sé. Yo vi una vez un luchador que se cayó en el ring y una señora, mira, despacito le soltó la cerveza en la espalda, ¿eh? Y como, y así después se la aventó en la cara. Yo dije, ah, caray. Fíjate que por suerte no, hasta eso yo no he tenido esa experiencia de que un aficionado se haya querido pasar de lanza con uno, de que él haya querido ser el centro de atención, ¿no? Hasta eso, hasta eso. Afortunadamente, hasta ahorita. Digo, todo puede pasar, pero estar preparado para todo. No, en mi caso yo cuando debuté, la verdad sí, se salió de control un poco, me andaba peleando con la gente. Es que no estaba acostumbrado a que me lamentaran y la verdad sí me prendí. Tuvieron que hablarle a mi maestro para que me aplacara también, porque me calenté, la verdad. Pero eso ya fue, ya quedó atrás, ya. Creo que como todos, ¿no? O sea, de que llegue una persona y que me diga cosas bonitas de mi madre, pues no me gustaría, ¿verdad? El 10 de mayo. Pero, no, ¿qué pasó? Y es que estuvo bien curioso, porque pues cuando él debutó, ajá, a mí me tocó luchar esa vez. Y un chavito que entrenaba ahí con nosotros, le dijimos, oiga, profe, ¿podemos ir a ver la lucha de nuestro compañero Rotavirus? Ah, está bien, nomás a la discre para que no los vayan a ver nadie, porque ya ahorita van a luchar ustedes. Y pues aquí con la máscara, pues los pinches pelitos le temblaban cuando terminó de luchar. Se quedé bien caliente. Y me acuerdo que bien curioso, porque le tocó luchar con, ¿quién debutaste? Con el Michoacano. Y él ya traía el golpe aquí, y el referee nomás se lo andaba parando. Y así como de, no, este anda con todo. Y cuando se bajó de luchar, le dice el referee al profe, oye, Mario, controla a tu muchacho. Ya le quería dar en la madre a este señor. Y no solo al michoacano, también a los fanáticos. Se quita la máscara y estaba bien rojo, pero rojo que estaba. Y le dice el maestro, ¿qué pasó, mijo? Me quería chingar a los fanáticos, profe. ¿Por qué? ¿Me mentaron la madre? No, andaba bien prendido. No, estuvo bien prendido. Pero ya quedó atrás, ya. No, sí. Y eran de esos fanáticos que gritan todo el pinche rato. Castroso. Oh, sí. ¿Tuviste problemas con alguno de los aficionados que te metieras mucho? Fíjate que una vez fuimos a luchar a una secundaria. No. Ahora sí. Mendigos mocosos. Me acuerdo que estaba luchando y cuando salí, pues les empecé a recordar pues a su madre, ¿verdad? Ah, qué órale. Me empezaron a aventar botellas. Y en una de esas estaba, pues botellas de esas de agua. Traían botellas. Sí, de plástico, tapaderas me aventaban también. Y me acuerdo que en una salida que hice hacia mi lado derecho, nomás sentí que caía el piso y nomás sentía los pies en la espalda, que me estaban dando patadas. No, pues yo igual me levanté manoteando. Le dije, órale. Ahora sí les dije, órale. Agarré ahí parejo, pues, y pues sí, un compañero. Sí, pues un compañero sí me quitó porque pues son morritos de 14, 15 años, pues. La verdad, no, pues me iba a ver muy abusivo. Era el momento, pero pues uno pero, como luchador se contiende un poquito más. Y en otra ocasión, en la Arena Santa Fe, hace 2 años, estaba luchando, creo que con Príncipe Black. Y lo traía madrazo tras madrazo. Flaquito, ¿no? Al flaquito, exactamente. Sí. Lo traía madrazo tras madrazo. Y me empezó a contar el referee y yo me bajé. Pero el momento en que me bajo, que siento en la espalda agua helada. Ay, nomás me torcí porque pues viene helada y uno pues calientito. No, pues volteé y era un niño como de 6 años. Y tú así como de, ¡y te voy a madrear! Sí, no, nomás volteé y el niño pues me vació el agua. Te quitaste el sudor y ibas a voltear y... Sí, no, pero pues los niños también, la verdad, sí, pues defienden a su ídolo. Y pues como le tocó de malas a su ídolo, pues me tocó baño ese día. Dale, pues ahorita, bueno, muchas gracias por tus palabras. Ahorita vamos a ir a unos pequeños anuncios. Va a regresar
mi buen compañero Alberto, no Flama Negra, dejándolo muy en claro. No, ese es otro. Ese es otro güey. Ah. Ese no vino. Ese no vino. No, nada, no encontré la dirección. Sí, no, no encontré la dirección. Así que no se despeguen de sus pantallas porque en unos momentos regresamos.